¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Mesa del Turf? Estamos nuevamente con ustedes para seguir viviendo lo que fue el Gran Premio Nacional, para mi gusto, lleno de calidad en la recta final, porque tanto Milos como Juliana dieron espectáculo, la verdad. Y a propósito de ello, tenemos el invitado que quiero cae por su propio peso, es muy fácil deducirlo. Renzo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Omar, tú regular nomás. Omar, ¿cómo estás? Bueno, tú eres el primero, espero que vaya mejorando la salud. Ok, Renzo, sí, muy buenas noches, amigos de la Mesa del Turf, Raúl, Renzo, viviendo, bueno, hemos vivido un Gran Premio Nacional donde creo que definieron los mejores, la mejor yegua de esta generación y el mejor potrillo de esta generación, ¿no? Milos, que probó ser el mejor en el pasto, y Juliana, que ya había probado ser la mejor yegua en la arena, tenía que sacarse esa duda en el pasto y lo hizo muy bien, ¿no? Con nota altísima, 10 puntos, y perdió con todos los honores, ¿no? Sí, un final que como tú lo mencionas, pues demuestra, digamos, que los mejores definen, y que adicionalmente será, creo, una carrera recordada, ¿no? Con el paso del tiempo, por la calidad de ambos. Y bueno, así que vamos ya sin más preámbulo. Porque con... todo avala. Sí, o claro. El final, el tiempo, sí, cómo corrieron, sí. ¿No? Y definieron los que estuvieron ahí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos presentando a nuestro invitado, Miki Chami. Feliz propietario de Tour de Starbucks, que está cerrando un muy buen 2018, como que fue también un muy buen 2017. Uh-huh. Miki, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ya parece oficiador del programa. No. ¿Te has seguido? Sí, bueno. Esa mesita que simpática es, ¿no? Claro, lógico. No, sí, siempre es bueno estar acá en el programa. Estar acá quiere decir que uno ha ganado, ¿no? Claro. Entonces, estoy contento de estar acá. Firma un contrato ahí. Sí. Bueno, qué buen caballo tienes, ¿verdad? Sí, es buen caballo, de verdad que ha ido evolucionando cada vez más, ¿no? Y creo que con esta carrera ya marcó, o sea, ya dijo que el caballo es el mejor del pasto, ¿no? Porque cuando ganó su primera carrera, o sea, me gustó, ¿no? La potencia lució, pero yo lo tenía como atropellador, ¿no? Pero carrera a carrera ha ido demostrando que él va donde el jinete decida, y qué prueba más clara que la del domingo, cuando él lo colocó cerquita, quizás más cerca de lo que todo el mundo tenía previsto, ¿no? Sí, yo también pensaba que iba a venir un poco más atrás, pero es un caballo muy dócil, entonces lo puedes traer. Hablando yo con Edwin, él me decía, este caballo lo puedo traer tercero. Lo comparaba con Mr. Bailetti. Lo comparaba con Mr. Bailetti. Ese caballo es como Mr. Bailetti. Entonces lo puede traer, me dice, si me provoca traerlo en punta, también lo puedo traer en punta. Entonces eso le da más facilidad al jinete, el caballo. O sea, se puede acomodar a los trenes de carrera que se le puedan presentar, ¿no? Si seguimos con la comparación, puede que Mr. Bailetti sea algo más ligero, pero el tuyo tiene más final. Tu caballo, cuando más corre, siempre es al final. En los últimos 150, ¿no? Sí. Es donde él hace un rush final muy fuerte. Cuéntanos en lo previo, ¿no? Para hacer una secuencia. ¿Cómo te imaginabas el desarrollo? ¿Se había hablado al respecto? ¿Tú lo hacías el caballo ahí, un poco más adelante, más atrás? No sé cómo se planificó, de alguna forma. Finalmente, mira, ¿quién habló con Juan Eugenio? ¿Tú, Juan, los dos? Con Edwin. Con Edwin, perdón. Con Edwin de... Juan, supongo, yo no hablé con sí. Edwin mucho sobre la carrera. ¿A Franco? De verdad. Júralo. De verdad. De verdad. Hablé solamente cuando él llegó de viaje, le dije, bueno, vamos a correr, no sabemos ni siquiera los inscritos. Es que a Edwin, ¿qué le claro. puede decir a Edwin? No le, entonces, él me dijo que lo iba a traer quinto, cuarto, ahí donde se vaya acomodando, depende del tren de carrera. Le gustaba, después ya del sorteo... me dijo que le gustaba la salida, porque nadie lo iba a estorbar. Entonces, al final, yo para mí, en mi opinión, el caballo corrió más adelante de lo que yo... A mí me sorprendió. Pero no me asustó, porque yo veía que el caballo traía fuerza. O sea, yo veía que... Me da la impresión que el caballo le estaba pidiendo rienda a Edwin. Y no me digas que no te asustaste a 350. Sí, sí. No, cuando veo que era Juliana... O sea, cuando me... En la carrera a veces uno no se da cuenta lo que va pasando, yo viviendo mi caballo, pero uno después veo tú te enfocas. Entonces veo a Juliana, cuando veo a Juliana sí me asusta un poco, pero yo confiaba en que el caballo
iba a dar ese rush final que siempre mete, ¿no? Entonces estaba un poco tranquilo también. Ese rush final de caballo bueno, ¿no? Y cuando tiene a alguien al costado, sale, sabe ganar. Sí, si bien es cierto, él no ha deslumbrado ganando por varios cuerpos nunca, gana haciendo lo necesario y separándose en el final, y eso es de caballo bueno, ¿no? Y eso es lo que ha mostrado siempre Milo. Sí, probablemente nunca va a ganar por 5 cuerpos. Uh-huh. Es un caballo que hace lo necesario para ganar, ¿no? Porque Juliana, estuvieron prácticamente en una cabeza a cabeza y faltando 80... se va a Milos, ¿no? Y le gana por más de un cuerpo. Sí, le saca más de un cuerpo. Pero eso es lo que él va a hacer siempre, ¿no? Por la forma de correr que tiene. Pareciera que el caballo tiene claro que cuando más hay que correr es en el final. Y ahí es cuando más corre, ¿no? Y él empuja. Claro. Y él siempre trata de ganar. O sea, él tú ves la intención del caballo, siempre trata, empuja para ganar. Tiene vocación para ganar. Ganadora. Sí, sí. Yo me fijo mucho en en esa carrera, la que ganó, que fue la primera corona en Pasto, el no me acuerdo el clásico. La de 1008 Pasto. Caótico desmonta, bota al jinete. Si tú te das cuenta, entran a la recta y el caballo está solo adelante, Caótico sin jinete, y viene adelante. Milos hace un esfuerzo por tratar de pasarlo, tanto así que le llega un cuerpo al caballo. Él hace un esfuerzo para poder como pasarlo. Si supiera de qué se trata, ¿no? No entiendo, pero esa es la impresión que me da, ¿no? Hay caballos así. Panty Sajin era así, liberal. Sabía dónde estaba la meta y cómo había que ganar y ganaba, ¿no? Claro. O sea, los caballos buenos también yo entiendo que tienen una inteligencia superior, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, sí. Yo soy convencido de eso. Sí. El caballo bueno es más inteligente que el común de los caballos, ¿no? Por eso son buenos. Entonces, yo creo que eso también debe pasar, no sé. Algo de eso debe pasar, ¿no? ¿Y ahora qué viene? La clasificación a Latino. ¿Pero cuál? No sabemos. Tenemos una clasificación dentro de 30 días, que lo que hablábamos ayer. No tiene mucho sentido esa carrera, digamos. La carrera puede estar bien o mal para algunos, pero la fecha, la distancia entre el Gran Premio y esa carrera, pues no tiene lógica. Por lo menos para los caballos que corrieron el Gran Premio, no tiene mucho sentido. Yo soy de los que cree que, o sea, no termino de entender por qué esa carrera. O sea, más allá de la fecha. Yo creo que, a ver, para en un latino es importante, los potrillos siempre van bien a los latinos. Digamos que los latinos siempre lo ganan los potrillos y reciben kilos. Uh-huh. Entonces, debemos siempre darle la oportunidad a que los potrillos vayan a un latino. Pues vamos a tener mucho más opción que... Pero pongámonos en este caso. Vamos a asumir, porque todavía no lo sabemos, o sea, capaz los cuatro creemos que tanto Milos como Juliana y el mismo Ancelotti, o sea, son caballos de un nivel especial y que vamos a suponer que puedan ser mejores que los mayores. O sea, teóricamente va a ir uno nomás, teóricamente, cuando pudieran ir dos. O al revés, digamos, si no son buenos, o sea, si no son buenos, igual va a ir uno y le quitas un sitio capaz a Barbón o capaz a uno de los caballos buenos. O sea, lo bueno era la confrontación para saberlo, si por eso es. Bueno, está el Baldomero, ¿no? Está el Baldomero Aspía, el que no haya corrido el Gran Premio puede correr el Ciudad de Lima. Por lo que escuché, hay unos potrillos que van a poder correr van a correr el Ciudad de Lima. Pero yo soy un convencido de que deberían ir más potrillos que caballos viejos, porque pero en el caso estamos claros, tenemos ahora, lo ideal es que eso se vea en la cancha, que probablemente se va a dar, probablemente se puede dar, ¿no? Se va a llegar a dar, ¿no? Siempre se va a dar. Bueno, el año pasado se dio y Golden Leaf ganó la primera clasificatoria, le ganó a los mayores y a los buenos mayores. Este año no tendría por qué ser diferente en que los potrillos le puedan ganar a los mayores. Porque yo veo la generación de mayores en Pasto, no la veo tan fuerte, digamos, ¿no? Salvo Dixie Way ganó bien. Hay un Mordan Wars que... No, está Mordan Wars, está sensacional. Está Barbón, ¿no? Barbón, sensacional, Mordan Wars. Pero Barbón no es el mismo en césped que en arena. Yo soy lo que cree que... O sea, sí, y eso también va para Juliana, que... El caballo, o sea, tiene para mejorar si solamente corre una vez en el pasto, ¿no? O sea, sí. Ahí le cae el progreso. Tiene derecho a mejorar, claro, de todas maneras. Esa es la frase. Sí, tiene derecho a mejorar, sí. Pero, bueno, ya las cosas están así, están como están, y tenemos que ver que ahora decidir qué es lo que vamos a correr, cómo evoluciona el caballo a lo largo de esta semana. Especulemos un poquito así con nombres. En los mayores están Mordan War, Sensacionales, Dixie Way y Barbón en desorden. ¿Y Codiaboy dijiste? Codiaboy. No, no, o sea, digamos así, candidato, ¿qué nos puede faltar?
son unos 5, creo, ¿no? Unos 5, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede estar pasando? Y en los potríos, bueno, son los dos que definieron, y lo que podría ser Ancelotti, ¿no? Puede ser Ancelotti. Pícaro. Es un caballo. Es lo que hizo el sábado. No, lo que hizo en la carrera. Lo que hizo en la carrera del sábado fue bastante bueno. Sí, ¿no? Correa se le ha descubierto y ganar por un montón de cuerpos se ve poco. Sí, sí. O sea, y se está viendo un progreso, ¿no? Exacto. Yo, ese es un caballo que tiene muchísimas posibilidades de clasificar en la carrera donde quiera correr. Bueno, va a estar bonito esa confrontación, ¿no? Va a estar, sí. O sea, sí. Se vienen carreras bonitas, se vienen carreras, digamos, buenas. Ese lado, sí. Bueno. Sí. Bueno, Ciudad de Lima va a estar más nutrido. Más nutrido y con más caballos, con caballos mayores, ¿no? La de potríos, bueno, vamos a ver quiénes son los que van. Probablemente no van a correr los mejores de la generación en pasto en esa carrera, pero creo que en el Valdomero sí se van a juntar todos. ¿Pero qué mayor puede faltar en el Ciudad de Lima? Van a estar todos. Va a estar Barbón, van a estar todos. Todos los buenos. Ya. Sí, claro. Todos los mayores buenos. Sí, claro. Con algunos potrillos. Es probable, ¿no? ¿No? Eso es lo que va a pasar. Por ahí le convendría al señor Berlusconi, tomando en cuenta que va a correr Pícaro la otra, y el señor Berlusconi corre bien en punta, ¿no? Especulando. Y no hay entre los mayores un puntero declarado. Está Dizzy Wave, ¿no? Y bueno, como dijo Juan ayer en una entrevista, creo que tiene la idea de correr a Marcamián en una y a señor Berlusconi en la otra, ¿no? Sí, estaba pensando, ¿qué le puede ser más duro a señor Berlusconi, correr punteando a Dizzy Wave o puntearle a Pícaro? Los dos, por eso te preguntaba si Pícaro va a correr contra Dizzy. Pícaro es mucho mucho más ligero, mucho más rápido que Dizzy Wave, creo. ¿Eh? No estés tan seguro. ¿Eh? No sé, creo que me da la impresión, como lo vi. Pareciera un poco, no sé. Me parece que sí. Yo también pienso que Pícaro lo anularía a Dizzy Wave. O se anularía ambos. Los dos. Sí. Va a estar interesante, ¿eh? Bueno, el caballo vuelve a la cancha seguramente mañana, me imagino. Sí, mañana, máximo, jueves, viernes máximo. ¿Qué tal Eric Soria, no? Sí. O sea, que, además, ¿qué tal mes que has tenido? Te ganó toda la semana, ¿no? Sí, los últimos cuatro clásicos de... O sea, las cuatro últimas semanas. Te vas a acostumbrar. Sí. Hay que aprovechar. ¿Y Eric cuida a...? Él cuida a Asador, a Jamie, a Milos. Y él cuidaba a Chicuela. También. Han salido todos buenos caballos del pasto, ¿no? Siempre, sí. Tengo, no sé, algo ahí con el tema del pasto. Y Miki, lo conversamos ayer en Pasión Hípica, qué buen retorno el tuyo, ¿no? O sea, en este segundo tiempo te ha ido mucho mejor que en el primero. Sí. Lejos. Okay. Lejos, sí. También estoy comprando otro tipo de caballo. La preparación de Juan Suárez también, te digo, es espectacular el trabajo que hace Juan, el trabajo que hace el equipo en el estudio. Se ha armado un buen equipo, capataz, galopador, variadores, todo eso empieza a dar resultados, ¿no? Hay un orden, hay una armonía, ¿no? Hasta antes, digamos, en tu primer tiempo, en tu primera parte o tu primera fase de propietario, ¿cuál había sido el triunfo que más te había emocionado? Me gané dos veces el Santorín. Sí. Me gané dos veces el Santorín. Creo, me gané el Velocidad también. Pero ¿El Velocidad con quién? No me acuerdo. ¿Irisí puede ser? ¿Cuál? ¿Irisí? Irisí puede ser, sí, claro. Sí, puede ser. Pero el Santorín ha sido lo más... Oye, estoy con unas lagunas que estoy cada vez más preocupado. ¿Cómo se llama tu caballo? Lavallo, estoy bien. Sí, con Lavallo. Claro. Ahí está en la foto. Sí. Ahí lo gané dos veces con 3.000 metros. ¿Cuándo eran 3.000 metros? Y si que hubiera que rankear, o sea, hacer un ranking de tus emociones en esta segunda parte. O sea, has ganado Ortiz, Derby, Pamplona y ahora Gran Premio. ¿Cómo? A ver, ubícalas, califícalas, tabla de posiciones. Derby, no creo que sea. Derby, premio. Pamplona, Gran Premio, Ortiz. Ese es. Sí. Okay. No. Sí. Eso ¿y qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo escribir esos momentos así tan, tan mágicos, no? O sea... Es como decía Robalga, ¿no? El momento mágico de la victoria. El momento mágico de la victoria, sí. Y es una pena porque, de verdad, lo disfrutas, pero todo pasa rápido, todo te nublas. Y no todo se memoriza, ¿no? O sea, hay cosas que quedan ahí. No todo lo memorizas.
No, al contrario. Así, cuando, hay cosas que en se estado te pasan, de gran emoción, parece no incluso todo. Incluso claro. En las partes de la carrera, no, no. Eso no, se llama nervios. Pero no creo. Creo que es la emoción, ¿no? Es no sé, la ansiedad, te abruma, no, y el post carrera, ¿no? Ya cuando estás bajando al herraje. Buen gesto de Carlos Roy, ¿no? Fue de los primeros que te abraza, ¿no? Sí, bueno, él estaba gritando su yegua, él venía bajando gritando su yegua y justo se encontró conmigo y ya estábamos en la meta y ahí nos abrazamos. Carlos es buen amigo, es buen tipo, Carlos, así que con él no hay competencia, pues no es sano, no hay una rivalidad. Además, el escorte está favoreciendo, como bien te lo dijo una vez en el avión, ¿no? Sí, sí, me está favoreciendo por ahora, pero bueno, son carreras y los tomamos de buena forma. Juliana es, qué buena potranca. Buena potranca. Te digo que yo era un convencido de que la yegua no iba a llegar a la distancia. O sea, yo no la tenía como rival a la yegua, y yo lo decía abiertamente. No porque la yegua sea mala, ni mucho menos, sino que para mí, por lo que vi en el derby, yo pensé que yegua no iba a llegar a la distancia. Tus dudas iban más por la distancia, más que por el esfuerzo reiterado, digamos. Claro, para mí era la distancia el problema de la yegua. No, pero mira, nos sorprendió gratamente, porque hay una buena yegua que tenemos ahora. Creo que lo que está diciendo Juliana, que hay que esperarla más. O sea, que tiene un rush así fuerte, pero corto, ¿no? Sí. O sea, es para saberla esperar. Ella más. Es parejona, ¿no? Es como ella es... Ahora creo que... Se dio el típico caso que nos dijo Wilito, ¿no? Sí. El día de que estábamos. Que dice, hay caballos que atropellan en 12, 12, 12, 12. O que van en 12, 12, 12. 12, 12, 12. Sí. 12, 12. Y viene Milos y te atropella. 12, 12, 10, ¡pum! Y, claro. Y te mató. Creo que esa fue la descripción... tal cual como lo que pasó en la carrera, ¿no? Claro, lo que sucede con Juliana que ese 10 lo está haciendo, digamos, de los 400 a los 200, o de los 300 a los 100. O sea, habrá que esperar hasta los 200. Exacto, ¿no? pero eso, ¿no? Puede serle tarde también. O sea, yo creo que hay que... Ahora, creo que los 2000, así como los 2008 siempre le van a ir mejor a tu caballo que a Juliana, creo que a Juliana los 2000 le van a ir bien. Sí. De hecho, le van a ir mejor. A Milos también le va a venir bien, ¿no? Porque va a estar con más refresco, su atropellada va a ser... Va a tener la misma atropellada fuerte. Ahora, creo que en 2000 probablemente tu caballo venga ya no tan cerca, ¿no? No, pues. No, ya capaz no le conviene. Sí, seguramente el caballo cuando corre a los 2000 va a correr como corrió el postín o como corrió la primera corona que viene un poquito más atrás, ¿no? Pero qué bonito tener esas disyuntivas, ¿no? A ver qué clásico corro, cómo lo corro, especular y pensando además en un latino, ¿no? Sí, claro. No, de verdad, la ilusión de correr un latino, o sea, siempre te motiva, ¿no? Claro. Entonces, y no hay muchas balas, o sea, digamos, tienes una carrera y si llego a pasar la de Potrillos para correr la de Baldomero solamente es una sola bala. Que finalmente, sí, claro. Finalmente, tú personalmente, hoy por hoy, estás más. Tienes más la idea de correr el Baldomero, creo, ¿no? Sí, si no postergan la fecha de la carrera de Potrillos, yo creo que. Yo personalmente me inclino más hacia el Baldomero para darle un poco de descanso al caballo. Pero finalmente va a ser el caballo que lo diga. El caballo lo va a decir. Y Juan. Yo hablé hoy día en la mañana con él y él dice pues que el caballo va a decir y si tenemos que correr la de Potrillos, pues la correremos. O sea, él no le tiene miedo a eso, ¿no? Nos comentabas, Miki, fuera de micro, y para el público importante también saber esto, que el caballo quedó muy bien y él está ganoso como si prácticamente no hubiese corrido. Sí, el caballo está muy bien. Está eufórico el caballo, o sea, está como si no hubiera corrido, se para de manos, está a lo mejor está muy ganoso. A lo mejor es tan inteligente que sabe que ha ganado un grupo uno. No sé, yo creo que está festejando. Puede ser. Miguel, cuéntanos, bueno, este año ha sido muy bueno para ti, y el otro año, ¿cómo vienes de potrillo? Estás muy bien equipado, también tengo entendido. Sí, hay buenos potrillos para el próximo año, espero que... ¿Tienes el hermano de Ancelotti, pues? Tengo el hermano de Ancelotti, tengo el hermano de Fátima, ¿Alguno está adelantado? ¿Alguito no? Están todos en la cancha, ya esperando dar sus exámenes de partido. Juan no quiere jugar, ha dicho, quiere esperarlos. Yo no tengo apuro, así que... Claro, ahorita no. ¿Para qué? Que sigan galopando, que sigan haciendo sus cosas
¿Cuándo es que has sentido más nervios como propietario en lo previo? Capaz con Smart Choice en la Breeders' Cup, me imagino. No, en la Breeders' Cup no. No, porque sabías que era difícil. Era difícil y sabíamos que no. ¿Cuándo no te has sentido así más? Capaz en el derby, en lo previo. Yo no soy muy nervioso. De verdad, yo no soy muy nervioso. Yo no ando nervioso, no ando. Yo espero, me da un poco de ansiedad para que ya quiero que sea la carrera, pero no es que me toco de nervios. Pero ¿acaso hay un momento especial? O sea, siempre me acuerdo de lo que decía Mimín, ¿no? El momento más nervios cuando dicen bandera arriba. Exactamente, están entrando al partido. Sí. Ahí sí, te digo, ahí sí el corazón se me sale. Pero una vez que parten, ya todo se acaba y. Bueno, pero por lo menos si lo exteriorizas bien, pasada la meta, ¿eh? Sí. O en los últimos metros, por último. Sí. Los últimos metros, te puedo decir que los últimos 200, 300 metros sí son. Podría ser que de ahí sí me pueda dar nervios o más euforia, ¿no? O sea, más allá de cuestiones familiares, así momentos especiales, pues, ¿no? Cuando es tu hija, cuando te casaste, en fin. O sea, estos momentos son los más intensos en tu vida, ¿no? O sea, esos segundos. De todas maneras. Claro, ¿no? O sea, no, ¿dónde hay más adrenalina? No hay. No hay. Esto es, sobre todo cuando te corres un derbi, cuando estás definiendo una carrera importante de un grupo, una carrera de grupo. Alguna vez me no sé si fue en serio o en broma, o me tomaste el pelo, pero fuiste campeón de algo en motos de agua. Motos de agua y. Fuiste campeón, ¿no? Sí. Pues sí, a mí sí. Eso es otra emoción, o sea, eres tú mismo, ¿no? Sí, claro, son carreras igual, ¿no? ¿De verdad campeonato o era broma? No, sí, es verdad. Es verdad. Bueno, ¿quién, si tuvieras que decir un rival de tu caballo entre potríos y los mayores, cuál es el más bravo? ¿Juliana, More Than War, Sensacionales, Barbón? Juliana y More Than War. Juliana y More Than War. Sí. Para mí son los dos rivales a ganar en caso de que tenga que correr. ¿Estás un poquito al tanto, Renzo, de cómo vienen las cosas en afuera? O sea, ¿cómo? No tanto, bueno, recién lo que acaba de pasar de la Copa de Plata, vamos a ver las hembras, ya creo que se han ganado por poco. En Chile no habría que preguntarle a Fantito, ¿no? Ah, sí, nos puede dar un alcance. Hay un caballo que se llama Cariblanco, ganó el San Leger. El Cariblanco, creo, ganó muy bien el San Leger, creo que ganó. Creo que se está ese clasificado. Es uno de los, sí, ganó de muy los bien. Bravos. Ganó muy bien. Sí. Ganó por varios cuerpos. Pero tenemos buen sí. Material acá para. Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Tenemos un grupo de 6-7 ejemplares de verdad de primer de nivel. De categoría, ¿no? Sí, con mucha opción. De esos, de ese grupo, les pregunto a los tres, ¿los 2.000 metros aquí más le convienen de ese grupo pues, estelar, digamos, entre mayores y? Yo tengo dos, a ver si coincidimos. Barbón es uno. Sí. Para mí. Uh-huh. Y sacando o todos los 2.000, o sea, estrictamente los 2.000, ¿a quién pueden convenirle así? Barbón, yo también creo. Barbón es uno y Milos porque corre todas las distancias, 2004. Y Julián, no es porque está Miki acá. Barbón y Milos siempre. Y bueno, la tercera es Julián. Si es que hay una tercera. Bueno, y Julián además tiene el margen de que, o sea, primera vez al pasto. Claro, sí, primera vez al pasto, ¿no? Claro. Oye, debería mejorar. Que lo mismo le puede ir a Barbón, ¿no? Barbón ese día que corrió pasto debió ganar. Esa carrera la regala a Trujillo. No es que la regala, sino que lo venía abriendo Carlos Ludwig. La regala a Trujillo. Yo la he visto 3 veces. Pero es porque, ¿tú crees que habría porque le gustaba? Pero no tuvo dominio. Para mí. Es mi opinión. O sea, si estamos hablando de que Juliana tiene que mejorar en su siguiente, pues también tenemos que darle la chance a Barbón, ¿no? Claro, Barbón más también como debería, dice Omar, y que con, dio ventaja. Con mayor razón con lo que dice Omar, ¿no? Si dio alguna ventaja, yo creo que habría que darle la chance. O sea, a mí me queda claro cómo Carlos Trujillo se quejó de cómo lo venían abriendo, ¿no? Y si vas por primera vez al pasto y no sabes, o sea, claro. O sea, él no va a escoger abrirse, bueno, obvio. Claro. Para mí, evidentemente, yo creo que, modestia aparte, creo que por lo que veo, por lo que he visto, si yo no fuera dueño de Milos, para mí Milos sería un candidato, y el segundo candidato sería Barbón o Juliana. Yo creo que esta generación vale, esta generación tiene buenos caballos, bueno, no solamente en pasto, bueno, al margen del tiempo que puso Ancelotti en la arena, pero es buen potrillo, definitivamente. Sí, o sea, claro, es un buen potrillo. Al margen del tiempo, a veces alguien pueda citarlo, pero yo creo que esta generación sí pinta. Escúchame, lo veníamos hablando en lo previo, en las reuniones que hemos tenido así con Juan, con la gente, va la pregunta para todos. O sea,
¿Cómo va, para ti cuáles son mejores? ¿Los del pasto de esta generación o los de la arena? Yo creo que Juan y Miki son de los que cree que son muy buenos los del pasto. Yo no soy tanto, pero decía, y no es porque esté Miki, porque lo dije antes, y no es porque ganó. Ahora, que haya ganado, corrobora lo que digo, que sí, que Milo sí es un muy buen caballo, pero el resto no tanto. A mí lo que no me da mucha confianza es que llegan todos muy juntos. O sea, de Milo sí me gusta, pues es definidor, sabe ganar, y lo está probando clásico a clásico, ¿no? O sea, yo me quedaría con los de la arena. ¿Tú, Omar? El pasto. Yo me quedo con lo del pasto. Porque, sí, porque con mayor razón, si tú estás viendo que hay un caballo que está predominando y ves que todos llegan juntos, estás hablando de que no hay mucha diferencia entre todos. Y si tú ves los finales, los caballos corren fuerte, corren bien fuerte. Y bueno, y eso Juan nos ha dicho, ¿no? Juan nos dijo hace mucho tiempo, los caballos de esta generación, los del pasto, son mejores que los de la arena. Edwin me dijo lo mismo. El argumento de Juan, y es válido, que cuando han corrido potríos y mayores en la misma distancia, los tiempos son muy parecidos. Correcto, ¿no? Correcto. Y no, y aparte te demuestran que... Pero si te fijas, también Juliana, cuando ganó en el cotejo, lo ganó un tiempazo, y Calla el día anterior estuvo en lo mismo, ¿no? Sí, pero yo creo que no te puedes guiar porque llegan juntos, al contrario. Si llegan juntos. No, si puedes, si llegan juntos. Si tú ves que. Si son tú ves dos, que tienes... dos interpretaciones. O son muy buenos todos. Exacto. O es que... Yo pienso eso. Porque si estamos hablando de un caballo como Milos, que nos parece muy bueno, y tú, por ejemplo, en el postín, del primero al último han habido seis cuerpos de ventaja, no de distancia, no hubo más. Entonces, si estamos hablando de que Milos es muy bueno. Entonces, y si los demás le llegan a un cuerpo y medio, a tres cuerpos, a cuatro cuerpos, llegan juntos, entonces estamos hablando que es una buena generación, está pareja la generación. Y tú ves el accionar de todos y corren fuerte, salvo el Gran Premio, ¿no? El Gran Premio, la distancia un poco que los desluce, los desmerece, pero creías, si tú retrocedes al postín, en el postín, esa carrera... No, pero es lógico que sea otro rush, otro ritmo el Gran Premio, y sí corren, sí, son el primero y segundo, claro, ¿no? O sea, sí. Para mí hubo mucha calidad primero, en ese segundo, final. Sí, para mí también, pero o sea, yo te hablo de la generación en pasto en general, es buena porque llegan juntos, siempre llegan juntos, Milos no gana, tampoco nunca gana cinco, seis cuerpos, tres cuerpos, ni siquiera saca tres cuerpos. O sea, el máximo que ha ganado ha sido dos cuerpos. Mira, si sacamos a los exponentes de la arena, se los planteo de otra forma, Juliana, Ancelotti y Keaton, y ponme, o sea, Milos, Crifer, Hechizada, me suena mal dos o tres. Claro, ¿no? Que es un poquito lo que estoy preguntando, ¿no? Lo que pasa es que Milos es el diferente, el distinto. Claro, ¿no? Porque eso es lo que yo digo. Él ya le gana a De Nacer claramente, le gana a Juliana, le gana a Fasano. O sea, yo digo, le gana a los que vienen de la arena. Claro, viene de la arena. Es lo que tú dices. Yo creo que son Milos y el resto en el pasto. Claro, eso o sea, sí. No es la generación, okay. Sino Milos. Bueno, es lo claro, que okay, okay, tiene toda la razón. Ahorita la entendí. Comparación... Yo entiendo lo que es. ¿A dónde ibas? ¿Y a dónde ibas? Puede ser, pero... No, y es un bonito tema de conversación para la gente que nos está viendo. Claro, claro que sí. Y para las redes, para que hablen algo así de hípica y no nos y no vean a cosas negativas. Porque no, de eso se trata de hablar de hípica, ¿no? Sí, te hicimos en otra entrevista la pregunta, pero si no vale la pena, ahora no recuerdo. En el sentido de que tú escoges los nombres, ¿cómo haces con esos temas? Yo escojo los nombres y hay muchas veces los dejo. Milos lo dejé, estaba como Milos desde que lo compré. Okay. Pero normalmente yo los escojo. No busco ahí en Google. Claro, que te llame la atención. Que suene bien, porque creo que de alguna forma siempre queda pues, para el buen caballo un nombre, digamos, que tenga un buen sonido. Yo soy un convencido de que el caballo hace el nombre, ¿ah? No, el nombre no hace al caballo. Claro. O sea, a ti tú puedes ver. Te gusta el nombre por la calidad del caballo. Al final tú ves, el nombre te gusta porque el caballo es bueno. No es que el nombre haga que el caballo sea bueno, ¿no? Sino que el caballo hace que el nombre. Sobresalga, ¿no? Pero sí, los nombres. Pero hay nombres también que tú miras este caballo por el nombre, no va a ser bueno. Dices. Hay varios. No lo quiero decir para no irse. Bueno, hay varios, pero no es una regla, ¿no? ¿Alguna oferta por el caballo? ¿Apareció? No, nada. ¿Y si lo hubiera? Depende cuánto. ¿Lo venderías antes latino? No, ¿sí? Ahorita no, Milo. ¿Si clasificara? Depende de cuánto. Depende cuánto. A propósito de posibles ventas, ¿es marcho? ¿Dicen qué anda? Está en el Aras, está descansando.
la metí a Laras para que se desestrese un poco, porque la sometimos a mucho estrés. Entonces, seguramente hasta fin de año. Cuéntanos un poquito esa experiencia. O sea, ¿qué es lo que más te impresionó estar en una escape, estar en Estados Unidos, en una hípica, en la hípica más adelante del mundo? Sí, es una experiencia espectacular. O sea, es muy grande. Es muy grande. Todo allá es diferente. Los números son diferentes, los caballos son diferentes. O sea, tú ves ver esas carreras en vivo, o sea, la misma carrera es Smart Choice. O sea, tú ves esos caballos recién en los 700 apretan, es como que recién prendieran el motor y ¡pum! Se viene. O sea, ¿hay un ambiente especial, digamos, para los propietarios en el tema de Breeders' Cup? ¿O ustedes se ubican ligando? No sé cómo se No, sí, ahí. te dan un box. ¿Una reunión previa para los participantes de la Breeders' Cup? No. Tengo entendido que sí, solo que yo no llegué. Yo llegué un día antes de la carrera. Pero tengo entendido que sí hubieron varios eventos para los propietarios y todo eso, pero yo no estuve. ¿Y viste a peruanos? ¿Estuviste con Carlos Erickson? Vi a Carlos Erickson, estuve con Aldo Pedralio, vi a José Antonio Aramburú, a Fernando Maquiavelo. Y Pepito Dahmer, hasta te entrevistó. A Pepito Dahmer lo vi en el PADO. Sí, me entrevistó. Al novio. El novio. Pero bien. El novio con acento en la O, ¿no? No. De verdad, ahí, mira, te digo, ahí te das cuenta, pues, que nosotros estamos en nada, ¿no? O sea, no solamente Perú, sino Perú, Sudamérica. Chile, Argentina. Somos unos piojos al costado de toda bueno, esa es gente, la hípica más adelantada del mundo. Sí, de todas maneras, ¿no? Pero hay que... Pero de nuestro hipódromo, ponte, yo he viajado solamente por Sudamérica y nuestro hipódromo o sea, es lindo. Sudamérica es... A ver, como escenario, nuestro hipódromo puede ser el mejor quizás de todos. Además, es recontra funcional, ves muy bien las carreras. Es más grande, es todo mucho más amplio, es más cómodo. Las caballerizas. Todo es más bonito. Pero tú vas a Buenos Aires a los dos hipódromos, las caballerizas. No, te vas al club hípico, al hipódromo de Chile también. En Estados Unidos, Gulfstream es un hipódromo chico. O sea, te hablo en comparación al nuestro. La infraestructura no es como la nuestra. Churchill Downs es un hipódromo lindo. Pero y no es como el nuestro. De otro lado, yo dificulto que deben haber muy pocos hipódromos donde haya tanta calidad de jinetes como en Monterrico. Definitivamente. Yo también creo que... O sea, la calidad de jinetes que tenemos es realmente estupenda. Ah, sin duda. O sea, sí. Y tenemos, o sea, son varios nombres, ¿no? Sí. No, o sea, el espectáculo que hubieron se da y es que buenísimo. Hay. Claro. O sea, que hubieron y que hay. Hoy tenemos a un Talaverano que está magnífico. Sí. Tenemos a Martín Chuan, que está ganando todo. O sea, está Carlos Trujillo, está Juan Eugenio Enríquez, que está mejorando cada día más. O sea, Víctor Fernández, que ya está de nuevo entonado. Víctor tiene uno de los mejores finales de los jinetes que corren acá. Muchos jinetes que han venido aquí, cuando se le pregunta quién tiene o quién es más difícil, muchos señalan a Víctor Fernández. Sí, claro, tú lo ves. Ganarle a Víctor es dificilísimo, ¿no? Y si tenemos que seguir hablando de nuestra hípica, o sea, el entusiasmo de los propietarios, de verdad que es digno de destacarse, ¿no? Sí, a pesar de la crisis económica que pasamos por el club, a pesar de la crisis que hay en el país. Como país, ahí seguimos apostando, ¿no? O sea, aquí han habido dos propietarios que han sido capaces de fletar un avión para ir a Carlos Pellegrini, ¿no? Sí, claro. O sea, lo hizo Frei Nozar y lo hizo Osvaldo Vilés. Y te aseguro que si tuvieran que volver a hacerlo, si tú me dices a mí que si lo haría, lo haría. Lo que pasa es que en esa época los premios del Pellegrini eran diferentes. Hoy no conviene hacerlo, pero si hubiera que hacerlo por un premio más o menos atractivo como antes, te aseguro que más de uno lo haría de nuevo. Y Miki, y con tantas cosas buenas que tenemos, que son ejemplo a nivel de Sudamérica, ¿qué podemos hacer para seguir mejorando, para cada vez ser más? ¿Qué se te ocurre? En el tema hípico... Sí, general. General. Yo creo que... O sea, lo que quiero escuchar es un mensaje así positivo. Sí, claro. De todas maneras. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer todos como hípicos, preparadores, propietarios, directivos. Unirnos. Exacto. Deberíamos estar unidos todos. Es la única forma de poder salir adelante y sacar la hípica adelante. O sea, no manejar una hípica con, con,
con para beneficios propios o sino pensando en todos. O sea, creo que esa es la base del éxito que se pudiera tener en la hípica, ¿no? Porque nadie nos va a ayudar. O sea, ya está demostrado que nadie nos va a ayudar. Entonces, nosotros mismos tenemos que ayudarnos y nosotros mismos tenemos que salir, sacar esto a flote. Es que está claro que si la verdad hubiera una unión así enorme, o sea, se estaría mucho mejor. O sea, sí. En todo sentido. Sí, o sea, yo creo, por mi lado, yo lo haría, o sea, digamos, como propietario, ¿no? O sea, los propietarios debemos entender de que solamente son carreras de caballos. O sea, la rivalidad no es entre tú y yo, él y yo. O sea, tranquilamente podemos correr, tu caballo me va a ganar y o sea, te mejor saludo, ejemplo te está felicito. En el abrazo con Carlos Robles. Lógico, claro. Yo soy así con. O sea, a los segundos, además. Exacto, ¿no? Yo soy así con. Y si yo hubiera perdido, te aseguro que hubiera festejado con él y lo hubiera abrazado y así. O sea, tenemos que entender que es bonito tener rivalidad, tener competencia, pero no somos enemigos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, los caballos, ¿yo qué culpa tengo pues si mi caballo perdió? No, ¿por qué tengo que tener rivalidad con el que me ganó o una enemistad con el que me ganó? Al contrario, hoy le tocó a él, bacán, claro, mañana me toca a mí. El espíritu y la competencia justamente son carreras de caballo. Saludar al mejor, disfrutar. Y se acabó. Si tocó en este año a ti, le puede tocar al otro los siguientes años. Exactamente. Además, creo que tú lo has vivido, o sea, estrictamente alguna vez creo con Chicuela, o no sé, alguna vez con Maguilí, ¿no? Que te ganó. Claro, claro, y yo bajo a tomarme la foto. O sea, cuando ganó Maguilí, yo me bajo a tomar la foto y mis amigos corren, nosotros corremos juntos. Y a propósito, Giat es de los más entusiastas siempre cuando sí, ganas, ¿no? Sí. Y lo probó, lo entrevistaste tú sí, y se notaba. Sí, el arraje, al borde de las lágrimas. Cuando ganó... el sábado, con Milos. ¿Con Milos? Sí, no vi. Sí. No, Pedro del Mono es mi hermano. Él siempre lo disfruta, ¿no? A pesar que él pueda haber estado corriendo algún caballo, igualito no, es. Y a propósito de Giat, o sea, él es entusiasta de por sí. O sea, me va a quedar siempre el recuerdo cuando ganó Comando Íntimo. O sea, esas lágrimas de emoción, o sea, hicieron... Luego son de verdad. Claro. Son de verdad. Íbamos del cuarto piso, íbamos del Hipódromo de Chile al ascensor. O sea, y era tal la emoción que todos demostramos que la gente chilena nos aplaudió. Lo he contado varias veces, pero es verdad. Sí, claro. No, y él lo siente. Porque él finalmente el alma del hípico que reconoce que, más allá de qué nacionalidad tengas, ¿no? Claro, y él lo siente de esa manera. O sea, de verdad se emociona. Bueno, cuando gana su, viste, no sé si vieron cuando ganó Maguilí un clásico, se supone a llorar. Claro, el último clásico. O Fátima, porque él la vive de esa manera, él la siente de esa manera, ¿no? Y eso, lo que él hace conmigo, o lo que yo puedo hacer con él, o con mis amigos, eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? O sea, tener, no puedo ser amigo de todos, ni todos van a ser amigos míos, pero no seamos enemigos, sino... Seamos unidos y el día que hay un problema con la hípica, entonces podamos ponernos de acuerdo y sacar la hípica adelante. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida, ¿te parece? Está bien. Acá en la mesa de Arturo está con nosotros Miki Chami, ganador del Gran Premio con su caballo Milos, el Gran Premio en el Grupo 1. ¿Tienes cábalas? No, no tengo cábalas. ¿No ponerte eterno no es una cábala? No. ¿Ver la carrera en el mismo sitio no es una cábala? No. ¿No? No. Sí, pues la ves la veo en el mismo sitio porque ahí es donde me acomoda más. Yeah. No me pongo eterno porque no me gusta. No me digas que porque no tienes. No. Coco dice que me va a regalar uno. Te va a regalar. Sí. Vi que te decía lo que hablaban en el herraje, eso, ¿no? Me decía. Te voy a regalar un terno. No puede ser que vengas a correr un grupo uno con un favorito y no tengas un terno para ponerle. Pero, ¿y ahí las virjas? No, si estuviese así. Me puse eterno, pero con la justa. O sea, casi no me lo pongo. No, pero ahí sí tenías que tener. Estuve a punto de no ponerlo. Pero bueno. Volviendo a las Breeders' Cup, bueno, esta edición tuvo, claro, Axel Eddy que gana muy bien la clase, pero Enable cuando gana la del Turf, no sé, bueno, me imagino que estás involucrado con el tema de lo que significa, es una leyenda viviente prácticamente. No, espectacular, ¿no? Brillante, ¿no? Y haber visto esos grandes caballos, grandes jinetes ahí en vivo es, imagino, de verdad, ¿no? Es alucinante. ¿No? Y todo el equipo, y todo lo que significa. Pues, o sea, todo el mundo, toda la industria hípica del mundo, estaba ahí, ¿no? Exacto. No, sí, cuando yo estaba en el paddock, estaba, de pronto, al costado estaba My Sister Charlie, la que ganó.
en un segundo habían 50 cámaras de televisión, fotos, era una cosa, son estrellas. Despliegue, pues, son estrellas, claro. ¿No? Es, claro. Es diferente. Uh-huh. Bueno, no queda sino esperar, Miki, cómo evoluciona tu caballo para ver qué decisión se toma, ¿no? Va a ser importante, o sea, ¿cuánto hace el tomar buenas decisiones, no? Sí, claro, hay que tener calma y tomar la mejor decisión, sobre todo ahora que no tenemos mucho margen para decidir y no tenemos mucho margen de error, ¿no? O sea, hay que apuntar bien. Miki, mirando hacia los otros potrillos que han ido mejorando en muy poco tiempo, ¿no? Está Chaimi, que empezó sí, claro. Regular empezó al principio, ¿no? O sea, regular, pero se cayó un poquito y ahora estamos hablando de otra Chaimi. Y Asador también, ¿no? Sí, también. Ese caballo lo teníamos como bueno. Juan lo tenía como muy bueno. Lo curamos y el caballo como que no cuando ya estaba listo, no era el mismo de antes de curarlo. No sabemos qué pasó, pero ya el caballo ya volvió a estar en el nivel que nosotros pensábamos que era, ¿no? Chaimi para mí siempre fue una buena yegua, solo que le sacamos análisis a raíz de sus malas carreras y estaba con parásitos. Chaimi debió ser la hechizada, ¿no? Claro, tuvimos que purgarla, todo, la purgamos, todo, y la yegua cambió. Ahí ese momento ya fue otra a propósito de hechizada. Sí, de hechizada, justo sí, lo que yo... Tú también eres socio. ¿Qué puede pasar? No sé, yo pensé que iba a correr mucho mejor. Sí, todos pensamos lo mismo. De repente, pues, es una yegua... ¿Sintió la carrera? Que puede haber sentido la carrera, la distancia, de repente no le acomodó. De repente no es para ese tipo de distancia. Porque a veces cuando uno ve que un caballo atropella de la manera como atropelló esa yegua el día del postín, tú puedes decir, esa yegua tiene más fondo, pero no necesariamente tiene más fondo. Sino tiene esa atropellada fuerte hasta esa distancia. Pero deja la sensación de que no es su carrera, ¿no? Sí, no, de todas maneras, para mí no es su carrera. Y lo más difícil es que nadie, yo tampoco, tenemos explicación, ¿no? No, de verdad no hay... No, dicho que no es su carrera. No es su carrera. Yo también pienso... Yo me voy más por lo de la distancia. Yo también. Esas atropelladoras que parecen, como tú dices, que parece que le falta distancia, no, es una de distancia de 2000 que atropella... O 2400, exacto. Sí. Pero si tú a mí me pides mi opinión, ¿qué puede haber pasado...? Yo te diría que es la distancia no le gustó. Sí. Yo iría más simple. Por las reiteraciones. La repetición, ¿no? Sí. La corrección. O sea, hay yeguas que a las potrancas les cuesta más. Probablemente Juliana lo acepte porque pesa más de 570 kilos, ¿no? O sea, es más fácil asimilarlo capaz, ¿no? Podría ser, pero no tendría por qué haber llegado como llegó después de la gran carrera que hizo en el postín, ¿no? Claro. Yo creo que por lo menos... Cuerpo, ¿no? No, o sea, si hubiese que resumir, no es su carrera, pero no sabemos por qué. Exacto. A mí se me hace que es la distancia. Pues no puedes llegar a 13 cuerpos y medio de una carrera a otra del mismo miro. 18. No es una carrera normal. 18 creo que yo. 13 y medio. 13 y medio. Sí. Dime, ¿de Asador qué plan con él? No sé, hay que ver. Lo que yo estoy pensando es subir, alargarlo. No lo he hablado con Juan, pero Juan, yo también creo que debe estar pensando lo mismo, ¿no? Hay que ir subiendo el caballo hasta donde nos diga. Le fue bien corriendo la descubierta, aunque no vamos a ver si no necesariamente es un caballo que le gusta así, ¿no? Sí, claro. Pero hay que verlo más arriba, correr una de 1008 quizás. Y ver cómo... Pero la última fue un meritorio el triunfo por el List, con List. Claro, de partida, sí, claro. ¿No? Y al final se agarraron los dos, sí, y al final se va. List era uno de los mejores potrillos de su generación cuando salió. Antes, claro, creo que tuvo una lesión o algo por el estilo, pero antes de eso era de los mejores. De lo que tienes en el stud de esta nueva generación que todavía no debuta el próximo año, ¿tienes una esperanza en especial? ¿Hay un caballo que te llena el ojo, que te emociona más? ¿No? Tengo tres. A ver, habla. Me encanta el hermano de Ancelotti. ¿Ya? Me encanta. Es un yasamán de 520 kilos. Me encanta. Tengo un hijo de la Soraya. ¿Ya? Ya sé. Y tengo una potranquita que le compré a Carlos Roe. Muy linda. Me dije Raimi. El hermano de Ancelotti es un caballo bien musculado, ¿no? Sí. Es un toro. Es muy, muy fuerte. Es un caballo muy fuerte. Bien musculoso. Yo, me encanta ese caballo. Y tú decías hace un ratito de qué importante es haber hecho un buen equipo, ¿no? O sea, sí, claro. Creo que se nota desde que uno entra al stud.
Sí, se siente, pues tiene que haber armonía, tiene que haber unión para que las cosas... Es muy importante. Es muy importante, ¿no? Para que todo trabaje, porque, a ver, Juan hace su trabajo, a él le llevan los caballos a la cancha, pero si nosotros no estamos adentro en el stud haciendo las cosas bien, Juan no va a poder hacer, claro, no va a poder tener los resultados que queremos, pues, ¿no? Entonces, gracias a Dios tenemos pocas lesiones. Entre los chicos ahí en el estudio se ayudan, si hay un problema, oye, cada uno. Es muy importante la labor del variador en el día a día y en el momento, no, porque algún detallito anormal que él lo comunique a tiempo, exacto, puede evitarte algo mayor. Exactamente, y el capataz, no, eso no quiere decir que no tengamos problemas, los tenemos, pero los solucionamos ahí, claro, mismo y rápido, y la unión sigue, ¿no? Lo que se nota es que hay una cuestión de equipo. Es, ¿no?, un equipo. Eso es lo importante. Es un equipo. O sea, que todos es están importante para darse la mano, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, saben que, o sea, si yo hago bien mi trabajo y lo puedo llevarle acá, suma para todos. Suma para todos, exacto. Es un equipo. Es tal cual lo que tú dices y es lo que yo he tratado de hacer a lo largo de estos años, ¿no? Buen regalo le diste y se dio Juan Suárez por tu cumpleaños. Claro, o sea, no hizo el 1-2 en el Gran Premio. Oye, y a propósito de cábalas, ¿y el chifa? El chifita. El chifita es como, quiero ver si cuando corres no vas a ir al chifa a mitad de semana. Ese chifa es infalible. Está invicto esa cábala. Invicto. ¿No? Qué curioso. Y además que se pasa muy bien, ¿no? No, pero, a ver, yo por un tema de cábala yo no lo hago. Lo hago más porque... Además, ¿sabes qué es lo gracioso de esas comidas? Que se pelean por pagar la cuenta, porque creen que el que va a pagar gana. El que paga, claro. ¿Quién pagó la última vez? Yo. Ya, entonces. Pero, No, sí, más que todo, ahí conversamos, tú sabes, es pura hípica, entre amigos, nos reímos. Como tiene que ser la hípica, ¿no? Correcto. Así debería ser en grande, ¿no? Ah. En macro. Claro. ¿No? Todos juntos conversando hípica, o te encuentras con uno y mira, y esto. Y no faltan las bromas, ¿no? Las buenas ocurrencias. Exacto. La buena, exacto, conversación. No, y también aprender un poco, cada vez que nos juntamos, en lo personal, yo aprendo mucho, aprendo de Juan, ¿no? Wilito también tiene sus puntos de vista, Luis tiene su punto de vista. Faed, que sabe muchísimo, Faed sabe mucho. Hay que saber escucharlos también, ¿no? Además, lo simpático es que, o sea, se juntan un grupo de amigos que además van a competir a los días. Sí, ¿no? Claro. Y además, hemos corrido, se gastan bromas. Corremos y todo, los, claro. Hemos corrido, sí. Faed, Wilito, Luis y yo en una misma carrera. Sí. ¿No? Y varias veces, ¿no? Y varias veces, claro. Sí. Y ahí que gane mejor nomás, ¿no? Y si gana uno, hay que aplaudirlo y felicitarlo y volver al chifa el siguiente mes. ¿Qué es lo que más te gustaría que pase el 2019, hípicamente hablando? Ganarme el latino. Eso es lo que quisiera. ¿Y ya no es un plano personal, que viendo por la hípica? Que el directorio que entre haga un buen trabajo por la hípica. Por el club en general, ¿no? El que entre, no importa, el que sea. Si tiene buenas intenciones, hay que apoyarlo y que haga las cosas bien. Qué importante va a ser, ¿no? O sea... Importantísimo. Importante. Yo creo que el directorio que entre va a ser vital para el futuro de la hípica y el club. Ahora, no se trata de hacer proselitismo, ni mucho menos, pero o sea, hay mucho hípico que pudiera estar en una lista, pero o no puede o no quiere o lo que fuere, ¿no? O sea, esa es la pena, porque sí se pudiera hacer una lista estupenda, pero sí. son más los que no quieren. Sí, porque por todos los problemas que acarrea estar ahí, el tiempo, también tú sabes que la gente mismo, también... O sea, el mismo ambiente. Exactamente, o sea, ¿no? Eso te iba a decir. O sea, estar ahí, estás expuesto a que insultos en redes, foros, esto, no, porque nunca vas a estar, y nunca creo, todo el mundo va a estar contigo. Yo creo que es más, o sea, sea quien fuere el presidente de la lista, en las redes siempre van a atacar, o sea, siempre, lamentablemente hay gente muy o sea, le das voz al perdedor, al anónimo, entonces ahí se siente, ese, ¿no? Es el obviamente tema, ¿no? No todos, ¿no? Pero sí, claro, hay gente que, o sea, critica por oficio, ya por instinto, no porque mejore la cosa, ¿no? Exacto. O sea, como siempre hemos dicho, bienvenidos los críticos, no los criticones. Exacto, ¿no? Y a veces, yo no tengo redes, yo no leo redes, pero por ahí a veces me entero algunas cosas, gente que ni siquiera viene al hipódromo, gente que le ves la mala intención. Hay mala intención. ¿No? Entonces, o sea, y hay personajes que o sea, tienen dirigida la puntería, exacto, a determinadas personas. Si quieres apoyar, yo tengo criticar, tres que me estoy abonando hace años. No, pero si quieres, la crítica está siempre, claro, es bienvenida. Ah, de hecho. Siempre. Para todos y nadie se puede picar.
pero una crítica con mala leche, insultando, si todo te parece mal, entonces ven y trabaja, pues ven, claro. Ven, ayúdanos, haz las cosas con nosotros, colabora, cómprate un caballo, claro. Vívela, ¿me entiendes? O sea, fíjate lo que estamos viviendo hoy los propietarios con los premios como están, no es fácil. Entonces, es muy fácil estar atrás de una computadora con un nombre anónimo y insultar y decir este es así, este es asá, este hay que hacer esto. Es muy fácil, pero es sentarte acá o sentarte ahí en el directorio, pues, claro. O sea, hágalo. O sea, ¿no? Hay que aportar, no criticando, no vamos a ayudar a nadie. Miki, volviendo al tema de los caballos, fuera de los que tú has tenido, ¿qué caballo te impresionó, que te haya llamado la atención a lo largo de tu vida hípica, digamos, que este es el caballo mejor que he visto, que te haya llenado los ojos, en fin, fuera de los tuyos? Buena pregunta. Estallo. Bueno, pero estudio, pues. era mi tío. Bueno, pero Estallo era para mí era un caballazo. Se ganó la cuádruple corona. Se ganó la cuádruple corona y ganó el latinoamericano de una forma impresionante acá, ¿no? Punta. Sí, claro, para con mí. Con el mismo Edwin, cómo pasan los años y cómo se mantiene la calidad de él. Exacto. Otro. Pensé que ibas a decir Golden Leaf. No, fuera de los pero como dijo Estás. No, pero Estás era mi tío. No sé, a mí yo era muy hincha del límite. Snowcourt. Chiquirín. Snowcourt, la verdad, bueno, no tuve la oportunidad de verlo, pero yo le hice alguna. Snowcourt no lo vi. Pero tú lo me dijo alguna vez que pensaba que era incluso mejor que Santorín. Probablemente. Yo no he visto correr, lo dije a propósito del clásico Snowcourt, nunca un caballo tanto los últimos 200 como Snowcourt. Sí. Tampoco lo he visto, Omar, ¿no? No, yo no lo he visto. No, sí. Pero mi papá también decía que es mejor que Santorín. No, porque además qué impresionante, cómo corría. O sea, era como si le abrieran las gateras recién. Sí. Y además tenía una forma tan especial de correr. Yo era chico, yo lo venía a ver acá. Yo venía a ver al Límite también. Límite el día que lo retiraron del partido en el derbi. Claro, fue una locura. ¿Y cómo viviste entonces cuando Snowcourt le ganó por 15 cuervas al Límite? Casi me muero, pero... fue un por Navidad, no sé. Sí. No sé si fue presidente de la República, si corría en ese entonces, pero no sé qué clásico fue, pero fue por Navidad. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. No sé, yo era bien chico, no tengo tanto eso, las fechas, pero me acuerdo de los caballos y me acuerdo que era hincha de eso. Tampoco te deja tan chico. No, tampoco. Y mencionás el tema de Límite, bueno, ya sabemos un poco la historia, pero... retrotraí un poco lo que te preguntaba Raúl, que cuál es el momento que te pone más nervioso, y es cuando dice bandera arriba, ¿no? Porque justo esos segundos son tan importantes, de que primero que el caballo entre sin dar ventaja y que dé bien el primer salto, porque si sí, no claro. Da bien el primer salto, claro. Cambia todo. Que no se golpee claro. Dentro del partido. Son dos momentos, ¿ah? Es ese momento, y si vienes definiendo como este domingo con Juliana los últimos 200 metros, o sea, se te sale el corazón. Sí, imagino. O sea, ahí sí entran nervios, emociones, te entra todo, ¿no? O sea, son dos puntos en los cuales uno te puedes poner nervioso, ¿no? Ya esos últimos 200 metros ya sí. uno se quiere morir, ¿no? Pero eso es lo bonito. Esa sensación que tiene, que te da esos últimos metros, de ver a tu caballo peleando un cabeza a cabeza... Es inigualable. ¿Y cuánto te dura? Ganarlo más aún, ¿no? Claro. Y si lo pierdes, no hay problema. Igual lo disfrutaste. Si lo ganas, es mucho mejor. Estoy haciendo preguntas, se me fue ahorita. Ese segundo final, cuando termina el clásico, el abrazo con sus familiares, claro, amigos, es una de las mejores sensaciones. Claro, y la gente se acerca y te saluda. Y ya, con buena vibra a todos. Respira, claro. Sí, claro, ya se baja la mi pregunta era, ¿cuánto te dura la emoción? Porque, o sea, claro, la parte más intensa es los segundos después, pero pasa el día siguiente, te despiertas y te acuerdas del caballo, y, ¿no? O sea, te estás con esa... Sí, a ver, no, llego a mi casa, me echo a mi cama y empiezo a ver la película, y empiezo a ver... Y cuando dejas de verla, yo creo que en tu mente da lo mismo, lo se repite, porque sí, no hay forma de no... Sí, hasta que me duermo y al día siguiente un poco que ya... La veo de nuevo, y veo cómo vienen los otros, cómo viene él, cómo viene... Empiezo a ver ya caballo por caballo. Claro, ya los detalles. Los detalles, ¿no? Que en carrera no lo ves y en el mismo día de la euforia no los llegas a ver. Entonces, por ejemplo, ahora con la carrera de Milos, me enfoco en Milos, a ver cómo vino el caballo. Me enfocaba en Juliana también. Entonces, me enfoco en Morgan, que llega atrás de ellos. ¿Qué hace Fasano? Todo eso he visto... O sea, digamos que he visto una carrera para acá, he visto un video para acá. Hay un tema que, claro, tú lo ves como propietario y
que obviamente lo ha sentido de una manera tan intensa, nosotros lo vemos como aficionados, pero el que más tiene que sentirlo es el jinete. Yo no sé cómo puede ser el jinete para controlar, digamos, primero tiene que estar en fracciones de segundo tomar decisiones, ¿no? Sí. Y la adrenalina a mil. Claro. Y tiene que manejarse también con cautela porque finalmente están pues en un lote agrupados, si y cualquier mal movimiento puede generar una caída. O sea, el jinete tiene que tener una... Una rapidez mental para calmar, como lo hizo a ver, lo hizo Edwin con Milos, ahora lo hizo Juan Eugenio con Jamie, esa metida a los palos fue espectacular, es maestro, sin estorbar se metió a los palos y esperó y tuvo la pasada. Ese video tiene que estar en la escuela, de verdad. Sí. esa es la forma claro. Como debes correr cuando partes por estuvo estupendo. Y Edwin también, ¿no? Edwin, él también te la tienes que jugar, pues ellos como jinetes se la tienen que jugar. Edwin dijo, ya, me voy a poner por los palos y si no se abre Fasano. Claro. La historia cambiaba. Cambia la historia, pero te la tienes que jugar. No, y como bien dijo Juan, o sea, estar en los palos al caballo le sirve, porque de por sí medio cargado, ya estando en los palos ya no se carga. Está como... Y eso que el caballo, claro, después entra en la recta y si tú te das cuenta, él viene por segunda línea, uh-huh, tercera línea, y cuando da un envión, un poco que hace una... No se mete, pero sí hace una pequeña cosita ahí. Pero bueno, ahí está, pues, lo y que... Y le sale al revés lo del derbi a Juliana, ¿no? El día del derbi, Juliana entra librecita por los palos, dando la impresión que ganaba, y ahora entró por cuarta línea. Que de repente cambiaba un poquito más las cosas y Juliana entraba por los palos y no Milos, ¿no? Probablemente. Exacto. Porque ahí agarró mucho terreno Milos, claro. Pero hay caballos que corren. Bueno, lo que a mí me gustó es que Milos por los palos se siente protegido. No se achicó. No, al contrario, se siente bien. Sí, él se siente, salió. Claro. ¿No? Normalmente yo soy un convencido de que los caballos en pasto, el caballo que viene por fuera siempre gana. Pero hay caballos que se sienten bien en la baranda. Este se sintió bien. Claro, es el caballo. Hay otros que no necesariamente, que por ahí un poco que no. No les gusta, imagínense, correcto, quieren verse libres. Sí, pero exactamente. Yo para mí en su mayoría, en césped, las carreras se ganan por fuera. Bueno, nos ganó el tiempo, Miki. Qué bueno que el televidente vea, o sea, cuánto se vive a través de la hípica, ¿no? Estás viendo emociones intensas. Vamos a ver, o sea, ojalá vengan, digamos, triunfos internacionales, porque no hay nada más emocionante que ver ganar un caballo peruano afuera. Y sin ir muy lejos, hace 25 años ganó Laredo, ¿no? Sí, claro. Que, ¿no? Sí. Y bueno, y Frey, ¿no? O sea, que es increíble cómo, no, ¿no? O sea, no, cómo gana, ¿no? Sí. Cómo ganaba afuera. Un ídolo, Frey. Sí, no, en serio, es impresionante. Sí, impresionante. Bueno, quiero dejar de mencionar, dime, finalmente, porque es muy importante, bueno, la crianza nacional que ha tenido un Gina Santa Rosa Redondo, y para el Gina, el Ara Gina, para Gianfranco, sí, y toda la buena gente del Gina, sí, que hace una labor, la verdad, sí, de primera. Sí, de primera, de verdad, sus productos cada vez vienen mejor. Gianfranco se ha metido de lleno al Aras, y creo que le va a traer muy buenos resultados de acá para adelante, ¿no? Y entiendo que ganó caballos nacionales todas las coronas, uh-huh, pasto y sí, arena y pasto, ¿no? Sí, mencionar, sí, sí, eso es muy bueno, importante. Claro. Eso es bueno. Es muy bueno. Es bueno, sí. Bueno, se agradece esta hora que hemos compartido, Miki. Espero que firmes contacto con esa mesa. Y si te quieres hablar algo, pues con toda confianza nos ganó el tiempo. No, gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá y espero seguir viniendo. Nos despedimos, ¿no? Nos despedimos, sí. Estamos juntos el próximo martes aquí en la Mesa del Turf.